Ahí regresamos en estos momentos, en vivo acá con el himno nacional de la República de Colombia. Hermoso, hermoso. ¿Nos vamos? Norte de Santander. Con el himno de nuestro departamento Norte de Santander. Las notas gloriosas de nuestro himno del departamento Norte de Santander. Vamos a ver ahora las notas del himno del municipio de Los Patios, en donde se está llevando a cabo este gran evento en el día de hoy, la inauguración del departamental de fútbol. Nos vamos con el himno del municipio de Los Patios. Bueno, señoras y señores, ahí vemos el himno del municipio de Los Patios. A esa hora, Joselín, nuestro amigo John Humberto comparte la transmisión a través de su importante medio Telenorte. Bienvenido, John Humberto, a Metro Televisión. Gracias, gracias a mi amigo Gustavo y a todo el equipo de trabajo de Metro TV, de Metro Televisión. Un saludo especial y pues qué bueno, ¿no?, que nos integremos en los medios para poder llevar a cabo estos importantes eventos, acontecimientos que son de gran importancia en el departamento Norte de Santander y que pues hoy resalta la gobernación de Norte de Santander, Indenorte, en este acto inaugural aquí en la cancha gramillada de la Sabana del municipio de Los Patios, en el torneo departamental de fútbol En Paz. Qué bonito
torneo que se esperaba el año anterior no se pudo realizar, pero vea, este año ya se dio apertura y es importante. Los equipos, los municipios que se hacen presentes para integrarse en este evento tan importante. Muy amable, John Humberto. Bueno, Relín. Gracias, don Humberto. Vamos a hacernos un poquito. Espérenme. Que se han marchado. Sí, menos mal como, que ahorita andamos sin cable porque no. Esta situación. Sí, señor. Continuamos con el orden bueno, del día. Continuamos acá con la presentación. Va a haber a los equipos participantes. La instalación de los equipos participantes del departamental y también lo que es una presentación de danzas, del bailes, de todo lo que tiene que ver los bailes típicos acá del norte de Santander, ¿no, Gustavo Vega? Sí, señor, importante todas estas actividades que se realicen aquí en el municipio de Los Patios en este importante torneo departamental de fútbol. Un cambio, vamos a empezar primero. Viene la presentación de la danza. El grupo sí, señor. Vámonos entonces, corremos por este ladito. Vámonos por este ladito cuando viene la danza, la presentación de las danzas. Importante también en este gran Brisas evento en la mañana de hoy, Brisas del Pamplonita. Hermosa representante de nuestra cultura folclórica. Brisas del Pamplonita. La presentación de las brisas del Pamplonito. La brisa del Pamplonito, señoras y señores. Bonita la presentación que acabamos de observar de una de las canciones más representativas del norte de Santander. Las brisas del Pamplonita. En paz 2021, Copa más oportunidades. Vamos a observar acá lo que será. A cargo del señor gobernador del departamento norte de Santander. En estos momentos, otra presentación. Efectivamente, nos ubicamos por este sector para observar lo que son. Las palabras del gobernador de nuestro departamento, el doctor Silvano Serrano. También la mesa principal. Don José Luis Duarte, está don Diego González. Bueno, muy buenos días para todos. Don José Manuel Bonilla. Reciba un saludo especial, señor presidente de la Asamblea Departamental, doctor José Luis Duarte, doctor Luis Alberto Otero, primer vicepresidente. Un saludo muy especial, un saludo y un agradecimiento al alcalde anfitrión José Miguel Bonilla, al doctor Diego González, director de Indenorte, a Jessica Peña, directora del Instituto Municipal
para la recreación y el deporte y MRD de los patios, a los señores alcaldes de nuestros municipios, un saludo especial a Juan Carlos Jácome, alcalde del municipio de Ábrego, a Wilmer José Dayos, alcalde del municipio de Arboleda, a Nelson Hernando Vargas Colmenares, alcalde del municipio de Durania, a Manuel Orlando Pradilla García, alcalde del municipio del Zulia, a Hernando José Celi Mogollón, alcalde del municipio de Herrán, a nuestro alcalde de la playa de Belén, Ider Humberto Álvarez. Un saludo especial a Wilmer Alexander Rodríguez, alcalde de Ragombalia, al alcalde de Salazar de las Palmas, Fran Carlos Castrillón, Antonio José Marín, alcalde de San Cayetano, a Álvaro Ureña Gómez, alcalde de Santiago, a Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa de Rosario, alcalde del Bicentenario, al alcalde de mi querido pueblo Villacaro, Carlos Daniel Serrano, un saludo especial, señores alcaldes. Muchas gracias por estar acompañando este importante evento. De la misma manera, saludo a los honorables concejales que están acompañando esta importante actividad, a los integrantes del Gabinete Departamental y del Gabinete Municipal de Patios, a los deportistas de diferentes municipios de nuestro departamento, a los periodistas deportivos, a las madrinas de las diferentes delegaciones, a los invitados especiales, a los medios de comunicación, un saludo especial para todos. Agradecerles a cada uno de ustedes por el compromiso, por la voluntad y por la disposición. De manera particular, señalar que un evento de esta naturaleza permite no solo la integración de todos nuestros municipios. Han sido momentos difíciles en donde la pandemia nos ha obligado a estar y a tomar actitudes diferentes. La virtualidad se volvió el quehacer de todos los días. Por eso, el reto de emprender la tarea de convocar a un evento de tanta trayectoria como el departamental de fútbol significa precisamente la necesidad de entrar en el proceso de reactivación de la economía de nuestro departamento. Por eso este evento debe estar y debe enmarcarse dentro de todos los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar precisamente que la reactivación que hoy vive nuestro departamento sea una reactivación segura, que permita no solamente volver a nuestras actividades diarias, que permita precisamente reactivar la economía de cada uno de los municipios. El departamental de fútbol siempre ha sido un ícono del deporte de Norte de Santander en toda la historia. Por eso el reto que tienen cada uno de ustedes, los participantes, los deportistas, los señores alcaldes, las delegaciones, es muy grande. Y celebro que en el marco de la inclusión, hoy cada uno de los equipos femeninos que van a participar de este importante torneo departamental lo hagan, porque de esta manera estamos reconociendo que la mujer juega un papel importante en todas y cada una de las actividades diarias y del quehacer en nuestro departamento. Quiero conocer de manera particular el trabajo, la entrega y la disposición del director de Indenorte, doctor Diego, a usted y a todo su equipo por atreverse a implementar este importante torneo.
a todos y cada uno de los alcaldes que atendieron el llamado, por su compromiso y por su disposición, a los directores de los institutos municipales de recreación en cada uno de los municipios, a los directivos de cada uno de los equipos, a los deportistas, un reconocimiento muy especial. Y quiero también dar las gracias a la Asamblea del Departamento Norte de Santander y a través suyo, señor presidente y vicepresidente, por estar siempre al tanto de todas y cada una de las acciones y actividades que se desarrollan en el departamento. Son ustedes unos coequiperos que permiten precisamente sacar adelante todas las iniciativas. Hoy, cuando vemos conjugado el deporte, la recreación, la sana utilización del tiempo libre, pero también cuando vemos la participación de esta orquesta sinfónica o la participación de este grupo de danza, nos llena de mucha satisfacción, porque el mensaje de generar oportunidades a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes de nuestro departamento es un compromiso permanente. Por eso solo tengo palabras para desearles éxitos, disciplina permanente, un trabajo en equipo y que siempre, siempre gane el mejor. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras del gobernador de nuestro departamento, el doctor palabras Silvano Serrano. Señor gobernador del Lógicamente dándole la bienvenida a las diferentes delegaciones, a los diferentes alcaldes también que han venido a acompañar lo que es esta importante inauguración en Paz, Copa, este importante torneo. Saludo al torneo donde congrega prácticamente la gran mayoría de la geografía norte santandereana. 28 municipios están participando en este departamental, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. A todos y cada uno de ustedes, a las delegaciones, un saludo a la mesa principal y en especial a nuestro gobernador Silvano Serrano Guerrero, al presidente de la Asamblea, doctor José Luis Duarte. La intervención de las primeras autoridades. Y a nuestro alcalde anfitrión, doctor José Miguel Bonilla. También del departamento norte. Un saludo especial también a los alcaldes que hoy nos acompañan con sus delegaciones. Muchas gracias, alcaldes, por venir a esta importante inauguración. Hoy es un día especial para el deporte en norte de Santander. Y yo quiero, en particular, primero agradecerle a Dios por darnos la oportunidad hoy de estar aquí. Pero en segundo lugar, a nuestro gobernador Silvano Serrano, por su compromiso desde que llegó al gobierno de las oportunidades para convertir al deporte en eso, en un sector lleno de oportunidades para todos. Y desde que llegamos y me invitó a ser parte de su gobierno, me dijo: Diego, vamos a apostarle al deporte en norte de Santander, vamos a fortalecerlo, vamos a apoyarlo, vamos a sacarlo adelante. Y fruto de ese compromiso de nuestro gobernador, hoy el departamental de fútbol es una realidad. Y por eso yo quiero que todas las delegaciones, junto con todos los invitados y la gente que está en nuestra tribuna, que le brindemos un reconocimiento y un fuerte aplauso a nuestro gobernador Silvano Serrano. Porque, queridos amigos, no ha sido solo el departamental de fútbol la gran apuesta que ha tenido nuestro gobernador con el deporte norte de Santander. Y aquí nos pudiéramos quedar enumerando toda una serie de iniciativas, de proyectos, de programas que día a día impactan en todo el norte de Santander. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, gobernador, que gracias a su compromiso recuperamos el baloncesto profesional para esta tierra, tradicionalmente basquetera, como lo fue Cúcuta y su departamento a través del equipo Motilones del Norte? ¿Cómo no hablar también del compromiso que hemos tenido
por instrucción de nuestro gobernador, de sacar adelante el ciclismo, apoyando a nuestros equipos, pero realizando tal vez una de las mejores vueltas del país, como la Vuelta al Gran Santander. ¿Cómo no hablar también, gobernador, su compromiso con nuestros deportistas de alto rendimiento, como María Camila Osorio, como Yosimar Calvo, como Ángel Barajas, y como todos y cada uno de nuestros deportistas que dejan en alto el nombre de este departamento? Y aquí, gobernador, nos pudiéramos quedar enumerando todas las iniciativas que usted ha liderado y que ha apoyado para que el deporte se convierta en más oportunidades para nuestra gente. Por eso yo quiero resaltar el compromiso que han tenido los alcaldes también, porque cada vez que nos reunimos, cuando nos visitan o nos encontramos en la gobernación o en las diferentes oficinas del departamento, siempre les he pedido y han sido receptivos que le apuesten al deporte, que le apuesten a la recreación. Y esto es un fiel reflejo del compromiso, alcaldes, que ustedes han tenido con el deporte y con su gente en cada uno de sus municipios. Yo quiero felicitarlos y agradecerles por su disposición. A las delegaciones, muchas gracias. A las personas que ayudaron para que este evento fuera una realidad, muchas gracias. Y por supuesto, esperamos verlos a todos en esa gran final que será en el Estadio General Santander, porque ese es el estadio de ustedes, de todos los nortesantanderianos. Y esperamos que cada uno de estas delegaciones, de estos equipos, den lo mejor de sí, que se integren en cada uno de los municipios, que acompañen a las delegaciones, que nos ayuden a dinamizar la economía, a generar turismo, a fortalecer y a reactivar el deporte, y que en el mes de diciembre esperamos encontrarnos, querido presidente y alcalde, nuevamente entregando el trofeo de campeón, no solo en masculino, sino que por primera vez en la historia femenino, a los campeones del torneo departamental de fútbol en paz, Copa Un Norte, lleno de oportunidades para todos. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, ahí estaban las palabras del director de Indenorte, don Diego González, dando también la bienvenida a las diferentes delegaciones que se han dirigido acá al municipio de Los Patios en este gran desfile, la inauguración del torneo departamental de fútbol, categoría masculino y categoría femenina. Están los diferentes alcaldes, que han acompañado a sus delegaciones, alcalde de Bucaracícara, el alcalde de Villa del Rosario, el alcalde de anfitrión del municipio de Los Patios. Las damas integrantes de continuamos acá en vivo y en directo a través de Metro TV, canal 2, la televisión que quieres ver, también del punto de los deportes. Muchas gracias a toda la gente que sigue compartiendo nuestra información. Continuamos llevando la información de esta inauguración del torneo departamental de fútbol en paz, más oportunidades para todos. Todos levantamos la mano, por favor. Bueno, muy buenos días a todos los deportistas. Un saludo muy especial a los deportistas, a todos nuestros compañeros, a mis compañeros alcaldes, periodistas, amigos de todas las delegaciones, a la comunidad en general. Vamos a hacer todos el juramento deportivo, por favor. La mano derecha arriba. Y al terminar las palabras, en la pausa, decimos todos sí, juramos. Deportistas, ¿juran ustedes cumplir fielmente el reglamento que rige el torneo departamental de fútbol en Paz 2021 Copa Más Oportunidades para Todos, así como participar con honestidad, con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos? Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demanden.
Bueno, ahí estaba la toma del juramento de nuestro gobernador Silvano Serrano. Gracias a todos los deportistas. Miguel Bonilla, nuestro alcalde del municipio de Los Pájaros. Miguel José Bonilla, a los patios, que tomaba el juramento en estos momentos, a los deportistas. Continuamos acá a través de Metro TV, Canal 2, la televisión que quiere ver. Vamos por acá, mi estimado Gustavo Vega y Leonardo Vega. Sí, señor, aquí continuamos en esta inauguración del torneo departamental de fútbol, Joselín, y que ya precisamente se ha hecho la inauguración por parte de la Gobernación del Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Alcaldía de Villa del Rosario, de todos los municipios, y lógicamente la Alcaldía de Los Patios. Está también el director de Indenorte, el doctor Diego González. Y también los alcaldes, ¿no? Está el alcalde de Villa del Rosario, nuestro municipio de Villa del Rosario, el alcalde anfitrión, el doctor Bonilla, también presentes acá, muy importante, ¿no? Sí, señor. Vamos entonces a despedir ya a Joselín y miramos a ver entonces qué otras actividades se van a realizar en el día de hoy. Perfecto, Gustavo. Vamos a cortar acá la información. Muchas gracias a toda la gente que comparte siempre todo el trabajo que hacemos en los diferentes escenarios deportivos a través de Metro TV. Gracias a la cámara de don Leonardo Steven Vega Palacios, nuestro director Gustavo Vega. Cortamos acá, más tardecito volvemos con más información de este gran evento, la inauguración del torneo departamental de fútbol, tanto masculino como femenino. Ya retornamos, muy atentos.